Ya tenim la decisió del jurat. El jurat calificador d'esta 39 edició del certamen provincial són els premis de la segona secció audició que s'ha celebrat esta vespre. La persona encarregada d'entregar el primer premi que anem a donar és el senyor Francisco Pontones, una figura molt representativa en este certamen durant molts anys. Señor Pontones, por favor. Señor Pontones farà entrega del segon premi. 281 punts, segon premi per al Centre Instructiu Musical d'Alfafar. Director i president d'Alfafar. La persona encarregada d'entregar el següent premi és el president provincial de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, és el senyor Vicent Cerdà. Atenció, primer premi, 322,5 punts per a la Unió Musical de Iàtova. Primer premi, 329 punts, per a la Societat Instructiva de l'Obrero Agrícola i Musical de Benimàmet.
La persona encargada de entregar els següents premis és el representant de la firma Pianos Clemente. Firma col·laboradora d'este certamen és el seu gerent Javier Clemente, per favor. Primer premi, 342 punts per a l'agrupació musical artística de Carlet. I el primer premi, la menció d'honor, amb 375,5 punts per a la Societat Unió Protectora Musical de Llombai. Bé, senyores i senyors, només es queda agrair la col·laboració i la presència de totes les bandes, felicitar-les a totes i acomiadar el certamen fins la pròxima edició del 2016. Molt bona nit. Pues acaban de verlo ustedes, la que se ha liado en la sala Iturbide del Palo de la Música de Valencia en cuanto se han enterado de que la banda ganadora ha sido la formación, la Sociedad Unió Protectora Musical de Llombai. Ganadores pues de la segunda sección, que en unos momentos vamos a tener aquí al director, que viene como loco con Miguel Ortega, con Miguel Roch Ortega. Queremos entrevistarle unos segundos porque me imagino con la excitación y el nerviosismo el hombre estará ahora mismo dando saltos de alegría y no sabe que lo vamos a entrevistar aquí pues para averiguar un poquito más de su vida. Bueno, esto hasta el momento es todo lo que hemos estado ofreciéndoles en este certamen de bandas de la Diputación de Valencia. Espero que hayan disfrutado un montón a lo largo de toda la emisión. Si han estado aquí durante todo el día y también ayer, imagino que si son amantes de la música lo habrán pasado tan bien como nosotros. Y atención, porque nos vamos a meter ya en la edición número 40, el año próximo, el año que viene. 40 años de historia del certamen de bandas de la Diputación de Valencia, que va a ser algo especial. Estaba antes hablando con Paco Pontones y con gente de la directiva, con gente de la Diputación. Van a preparar algo importante, así que todos los que nos están viendo, que están involucrados con las sociedades musicales y demás, que se vayan preparando, que vayan preparando las piezas musicales, porque si tienen la suerte en el sorteo, porque cada año hay más sociedades musicales que quieren participar, váyanse preparando, ¿por qué? Porque el año que viene va a ser épico. 40 años, que se dice pronto. O sea, la edición, pues, como pasa siempre con los aniversarios, quizás más espectacular hasta el momento. Estaremos aquí para celebrarlo con ellos, para disfrutarlo, para contárselo
y para contarles un montón de cosas que cada año son nuevas, porque aunque parezca que es lo mismo, cada año, cada edición, yo tengo pues el placer de estar aquí en esta edición del certamen de bandas de la Diputación de Valencia ya varios años, y cada año me sorprende más y cada año disfruto más viendo cómo la gente da todo. O sea, la gente da todo con la música, da todo con su esfuerzo, da todo, y esos gritos, esa alegría, esa emoción que acabamos de ver de toda la población, bueno, de una representación de la población, porque en estos momentos, John Bay, estarán ya mandándose mensajes llamando: hemos ganado el certamen de bandas en la segunda sección, peleándonos con cinco, entre cinco, y lo han ganado todos, ¿eh? Ojo, lo que pasa es que pues uno, evidentemente, por puntos, que el jurado lo ha tenido difícil, ¿eh? Hemos estado aquí un rato esperando con la deliberación mientras teníamos a Paco Pontones, mientras veíamos al público. Han tenido una pelea seria, una pelea en el sentido no literal de la palabra, pero es muy difícil valorar tantísimas horas de dedicación, tantísimos días, tantísimos meses que se representan aquí. Pues cada banda tiene aproximadamente unos 40 minutos para las tres piezas, el paso doble, el tema de la pieza obligada, la pieza libre, y lo dan todo en un ratito, y ese ratito tiene que ser perfecto. ¿Para qué? Para ganar. Para ganar, como nuestro último invitado de hoy, que lo tenemos aquí ya, que está llegando, Miguel. Miguel, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bienvenido. Bueno, te he sacado del escenario, sí, para venir aquí. Bueno, te he visto ahí saltando de alegría, ¿no? Los músicos lo pedían, ¿sí? Por los músicos lo que haga falta. Los músicos lo que haga falta. Después de... ¿Estás tembloroso? Sí, 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 sí. Te pregunta tópica y típica. ¿Te lo esperabas? A medias. A medias. A medias. Pues me esperaba porque habíamos trabajado mucho. Sí. Habíamos trabajado mucho, y pero es la primera vez que vamos a segunda sección la banda. Sí. Y desde el año 92. Sí. El año 92 fue el último certamen de Diputación. El último certamen de Diputación. Que fuimos en tercera sección. Bueno, yo sé que allí en John Bay hay una tradición musical espectacular. Sí, sí. ¿No? John Bay siempre es... Hombre, según mi información, la primera formación musical de John Bay data del año 1875. El presidente te lo podrá comentar más que yo. Ya, no, tú no estás desde el 1875. No, 140 años, ¿no? Estás desde 2003. Sí, pero soy músico, yo soy de John Bay, soy músico de John Bay. Sí, eres músico, eres nacido allí, eres director, eres clarinetista. 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 A los 10 años ya empecé a dar clases en la escuela de música. Sí. Y desde 2003 pues, se lo dejó Paco Fort, su, ¿sí?, director de la banda municipal. Y entonces tú... Me dio relevo y llevo 11 años ya. Es 11 años. 11 o 12, ya no sé. Además habéis ganado bastantes premios a lo largo de toda etapa como director, ¿no? Sí, no sé si era el cuarto o el quinto. Ganamos el... En Altea habéis ganado. En el 2006, sí, perdón, en el 2005 ganamos en Altea, sí, de bandas de Marchas Moras. Sí. 2006, si no recuerdo mal, fue el certamen internacional, sí, en tercera sección, sí, con 50 músicos. Sí. Después fuimos al certamen de Alginet, sí, que también ganamos. También ganasteis. Y ahora, pues mira, el 2015 con lo que te has... Y el año pasado. Y el año pasado fuimos al certamen de Cullera, de bandas sonoras. Bueno, pues ya tienes que también ganamos. Lo que pasa es que es el primer certamen que vamos con 70 músicos. Con 70 músicos. ¿Has disfrutado, sí, coordinando, sí, a los 70 músicos? Sí, sí, sí. ¿Qué te espera ahora en John Bay? Aparte de una celebración tremenda, después de la celebración y después de los daños colaterales de una celebración de ese calibre, ¿qué me espera? ¿Qué te espera? Buscar la obra para el siguiente certamen. Para el siguiente, te vas a presentar. Claro, no, al ganar este... Y el año que viene, con ilusión de que a lo mejor puedas presentarte también. El año que viene creo que sea de descanso. Sí, de descanso. Sí, sí. Bueno, pero tú sigues, ¿no? Porque tú estás allí, estás dando clase en John Bay, tú eres de John Bay. Sí, soy de John Bay, doy clases allí, de John Bay. Los músicos son amigos míos de John Bay. Y además tú tienes tu propia formación de viento y percusión, ¿no? No. Sí. Yo formo en un quinteto de viento y percusión, quinteto, que se llama Maroba. Sí, sí, en Maroba. Que es de profesionales, de gente de John Bay. Sí. Todo John Bay. ¿Sabes? No, de verdad. Allí todo mi vida es John Bay. Mi vida es John Bay. El coche ni... Sí, está, pues tú prepárate para la que te espera hoy cuando lleguéis allí, sí, y lo, sí, celebréis, sí, ¿no? Supongo que sí. Bueno, supongo que sí. Pues yo te quiero dar la enhorabuena porque, la verdad, siempre me gusta entrevistar a ganadores, siempre me gusta celebrar y compartirlo. Y yo te veo, pues, exultante. Sí, estoy aún... Estás nervioso. Pero yo creo que y eso, soy bastante tranquilo. Pues, pero... pues yo creo que estás aquí más tranquilo con lo que te espera ahora. Sí, no sé, es que eso de las cámaras a mí también me impone un poco. Bueno, no te preocupes, aquí estás como en casa. No, nadie te está viendo. No, varios seguro, miles de personas, seguro. Pero... Está claro. Bueno, pues yo lo que quiero es que disfrutes del éxito, de este triunfo,
que lo compartas con toda tu gente y te dejo ya que te marches con ellos porque creo que te lo has ganado. Muchas. No te robo más tiempo. Muchísimas gracias, Miquel, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y espero que sigas teniendo triunfos. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Bueno, pues el ganador ha sido el ganador de la segunda sección de bandas del certamen, insisto, de la Diputación de Valencia, certamen de bandas. Y es el momento de decirles adiós. Hemos tenido un día muy completo. Y si hay algo que a mí se me ha quedado a lo largo de este día, aparte de toda la gente magnífica que hemos tenido aquí, es una de las frases que ha dicho Javier Clemente de Clemente Pianos. Esta competición no es una competición de personas, es una competición de música. La música compite, las personas son amigas. Y lo que queremos aquí es que siga siendo así, con todo el apoyo posible desde la Diputación de Valencia, para que tengamos de ahora en adelante, no 40 años como va a ser el año que viene, si es posible 80, y ojalá esté yo aquí con ustedes para contárselo. Así que desde el Palau de la Música de Valencia, muchísimas gracias, les doy las buenas noches, y emocionado les digo, les espero en el 40 aniversario del certamen de bandas de la Diputación de Valencia. Buenas noches.